Mientras que para el diputado de oficialismo, Daniel Rojas, se tendría una sospecha que en esta postergación estaría involucrado el ministro de Justicia, Iván Lima, y se espera los dos tercios en la Asamblea. Bueno, acá nosotros sospechamos que el ministro Lima está detrás de todo esto. No nos olvidemos que a través de la bancada nacional y la bancada de diputados nacional y la bancada de senadores nacional y la bancada de Santa Cruz han presentado alevosivamente este proyecto de ley. No supero ni disimularlo. Este proyecto de ley ha hecho elaborado por el ministro Lima. Esperemos también que no ocurra, porque por ahí sabemos que el señor Olvis Egues tiene su pariente aquí en la Cámara de Diputados, va a presentar también otra acción, ¿no? Entonces estaríamos lleno de acción en acción y esto va a derivar de que de alguna manera el órgano ejecutivo, esperemos que no suceda, el órgano ejecutivo pueda designar por decreto a los elementos del órgano judicial. Y esperemos que no se dé ese golpe. Nosotros no compartimos ningún tipo de decretazo o que por decreto pueda designar. Nosotros queremos hacer cumplir lo que la Constitución dice. Nosotros por dos tercios tenemos que elegir a los tribunos y cada seis años. Entonces, y que se presenten las diferentes chicanas jurídicas que están presentando muchos otros. Nosotros creemos que hasta el ministro Lima les ha mandado, no consideramos correcto.